vamos a realizar estos hipopótamos. Versión niño, versión niña. Vamos a necesitar lana al color que elijáis. Yo he elegido para la niña rosa y verde para el niño y gris para el cuerpo. Dos ojos de seguridad o dos botones o dos bolitas, lo que queráis. Y una aguja de 1,75. También para el peto un par de botoncitos. Empezamos. Vamos a empezar por la cabeza. Haremos un nudo deslizado. Y ahora haremos 10 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenetas. La segunda vuelta subiremos con una cadeneta y haremos 9 puntos bajos por un lado de la cadeneta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en nuestro último punto haremos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Daremos la vuelta a nuestras cadenetas de inicio y ahora volveremos a hacer 9 puntos bajos. Finalizados nuestros 9 puntos, volveremos a realizar 5 aumentos en el último punto. 1, 2, 3, 4 y 5. Finalizada esta vuelta, deberemos de llevar 28 puntos. Pondremos un marcador y ahora realizaremos otros 9 puntos. Realizados nuestros 9 puntos, realizaremos 5 aumentos en los 5 próximos puntos. 1 y 2. Primer aumento. 1. Segundo aumento. 1. 2. Tercero. Cuarto. Y el último aumento. Ahora volveremos a realizar lo mismo. 9 puntos y 5. Finalizados nuestros últimos 5 aumentos, volveremos a poner el marcador y ahora vamos a realizar 12 puntos bajos, un punto sobre cada punto. Y 12 puntos bajos. Ahora realizaremos 5 aumentos. 1, primer aumento. 2,
3, 4 y 5. Y ahora realizaremos 14 puntos bajos, un punto en cada punto. Realizados nuestros 14 puntos bajos, volveremos a realizar 5 aumentos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2. Y deberemos de llevar 48 puntos bajos. En nuestras próximas vueltas, de la vuelta número 5 a la 14, haremos 48 puntos bajos. Un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 10 vueltas, de 48 puntos bajos, en la vuelta número 15 haremos un punto, una disminución, dos puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Un punto, una disminución. Finalizada la vuelta número 15, deberemos de tener 32 puntos bajos. Y en la vuelta número 16, volveremos a hacer un punto, una disminución. Así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, una disminución. La vuelta número 16 la finalizaremos con un punto bajo. Deberemos de tener 22 puntos bajos. Pondremos el marcador y en nuestra vuelta número 17 vamos a realizar 6 aumentos. 2 puntos en cada punto. Primer aumento. 2, 3, 4 5 y 6. Y ahora realizaremos 16 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 17, deberemos de tener 28 puntos bajos. Ahora realizaremos 28 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 19 haremos 12 aumentos, 2 puntos en cada punto. 1. Finalizados nuestros 12 aumentos, haremos 16 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 19, deberemos de tener 40 puntos bajos. De la vuelta número 20 a la 26, haremos 40 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 7 vueltas de 40 puntos, rellenaremos el morro, señalizaremos para hacer la nariz. Como veis, desde el inicio de las cadenetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora, con una aguja y nuestra lana doble, con un nudo al final, pasaremos por dentro la aguja y la sacaremos por donde tenemos nuestro alfiler. Y haremos una cruz.
pasaremos otra vez por el mismo lado y engancharemos las lanas. Tiramos para que se haga un hoyito en la nariz. Cuanto más apretéis, más hondo se hace. Según como lo queráis, pues apretáis más o menos. Y ahora haremos pasada para que se vea el color rosa. Cuando terminéis, pasaremos al otro lado y lo haremos igual. Como el color contraste es rosa, el que voy a hacer, pues ya aprovecho y hago también la boca. Finalizada nuestra nariz y nuestra boca, aprovechamos y ponemos los ojos de seguridad. Si vais a poner botones, también es más cómodo coserlo ahora que después. Pondremos el tope y vamos a seguir. En la vuelta número 27 vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y una disminución, 2 puntos en un mismo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos bajos, una disminución. Terminaremos nuestra vuelta número 27 con 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Y en la vuelta número 28, en la vuelta número 27 deberemos de tener 34 puntos bajos. Y en la vuelta número 28 vamos a realizar 34 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 29 haremos 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Así haremos a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos y una disminución. Y los últimos 4 puntos haremos un punto sobre cada punto. Finalizada la vuelta número 29, deberemos de tener 28 puntos bajos. En la vuelta número 30 haremos 2 puntos, 1, 2 y una disminución. Primera cadeneta del primer punto y primera cadeneta del segundo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 30, deberemos de tener 22 puntos bajos. Rellenaremos y en la vuelta número 31 haremos un punto, una disminución. Y así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta
número 31 deberemos de tener 13 puntos bajos y en la vuelta número 32 haremos 6 disminuciones y un punto bajo. Dos puntos en un mismo punto. Terminada la vuelta 32, cortaremos. Y cerraremos con aguja. Vamos enganchando para ir cerrando. Y perdemos. Vamos a realizar los brazos, haremos un anillo mágico, aseguramos y dentro de él realizaremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiramos. Y ahora aseguramos nuestro aro tirando, el que se va encogiendo sacamos hacia afuera y ya queda el aro bien cerrado. Pondremos nuestro marcador y en la segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. Terminada nuestra segunda vuelta, deberemos de tener 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 a las 12, vamos a realizar 12 puntos bajos. Un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 10 vueltas de 12 puntos bajos, en la vuelta número 13 haremos 6 medios puntos altos. 1... 2 3 4 5 6 y ahora terminaremos con 6 puntos bajos. Tres, 4, 5 y 6. Pondremos el marcador y en nuestra última vuelta vamos a realizar un punto bajo, 6 medios puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y terminamos con 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos con un punto enano y aseguramos. Dejamos hebra para luego coser y rellenaremos. Vamos a realizar las patas. Haremos un anillo mágico. Enganchamos. Y ahora dentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aseguramos tirando y sacando la hebra que va encogiéndose.
para cerrar bien. Ahora pondremos el marcador y en nuestra segunda vuelta vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. Realizada nuestra vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 haremos 1 punto, 1 aumento, 2 puntos en un mismo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta, 1 punto, 1 aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de llevar 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 18 puntos bajos por la cadeneta exterior. Un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 4, en la vuelta número 5 y 6 volveremos a realizar 18 puntos bajos, pero por las dos cadenetas. Haremos dos vueltas. Finalizadas nuestras dos vueltas por nuestras dos cadenetas, en la vuelta número 7 realizaremos un punto, una disminución. Y así a lo largo de toda la vuelta, un punto, una disminución. Finalizada la vuelta número 7 deberemos de tener 12 puntos bajos. Y de la vuelta número 8 a la 12 haremos 12 puntos bajos. Finalizaremos con un punto enano como hicimos con el brazo y rellenaremos. Vamos a realizar las orejas. Haremos un anillo mágico. Aseguramos. Y dentro de él vamos a realizar 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos, el que se va encogiendo tiramos hacia afuera. Y ahora, en nuestra segunda vuelta, cortaremos nuestra lana rosa o el color que utilicemos para realizar 10 puntos bajos, un punto en cada punto en color gris. Nos llevaremos los otros dos colores, el gris y el rosa. 1, 2. Terminados nuestros otros 10 puntos, cerraremos con un punto enano y dejaremos hebra para coser. Vamos a realizar la cola. Haremos un anillo mágico simple, enganchamos y ahora realizaremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Cerramos, simplemente tiramos. Pondremos el marcador. Y en nuestra segunda vuelta vamos a volver a realizar 4 puntos bajos, un punto en cada punto. En nuestra tercera vuelta volveremos a realizar 4 puntos bajos, un punto en cada punto. En nuestra última vuelta realizaremos dos disminuciones, saltaremos un punto y lo haremos en el siguiente, el punto bajo. Saltamos al otro punto y en el siguiente. Y ya cortaremos.
Vamos a realizar el cuerpo. Haremos un anillo mágico. Enganchamos. Y ahora realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. Tiramos hacia afuera. Cerramos bien. Y aseguramos. En nuestra segunda vuelta pondremos nuestro marcador y realizaremos 6 aumentos. 2 puntos en un mismo punto. Terminada nuestra segunda vuelta, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta haremos un punto, un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta, un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Y así haremos a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos, un aumento. Realizada la vuelta número 4, tendremos 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 haremos 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Y así a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 haremos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, 5 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 7, deberemos de tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 haremos 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 8, deberemos de tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 9 haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 9, deberemos de tener 54 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la 15 haremos 54 puntos bajos. Un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 5 vueltas, cortamos. Y ahora engancharemos el color gris por la cadeneta interior. Estoy ya con el derecho, está el derecho, por la cadeneta interior. Enganchamos el gris. Y ahora vamos a hacer una vuelta de 48 puntos por las cadenetas interiores. Un punto en cada punto. 1, 2, llevándonos los dos hilos. 3,
Finalizada nuestra vuelta por las cadenetas interiores nada más, ¿veis? La exterior está aquí. Volveremos a hacer otra vuelta de 48 puntos bajos, pero sobre nuestras dos cadenetas. Una vuelta, un punto en cada punto. En nuestra próxima vuelta, la vuelta número 17, haremos 7 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. La primera cadeneta del primer punto y la primera cadeneta del segundo punto. Así a lo largo de toda la vuelta. 7 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 17, deberemos de tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 18 haremos 48 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 19 haremos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Dos puntos en el mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta. 6 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 19 deberemos de tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 20 haremos 42 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 21 haremos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución, 2 puntos en un mismo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta, 5 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 21 deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 22 haremos 36 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 23 realizaremos 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. Así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 23 deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 24 haremos 30 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 25 realizaremos 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 25 deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta 26 y 27 haremos 24 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 27, cerramos con un punto enano, aseguramos con una cadeneta y dejamos lana para luego coser. Ahora vamos a realizar el vestido en nuestras cadenetas de la vuelta número 16. Engancharemos nuestra lana del mismo color que hayamos tejido la parte de abajo del hipopótamo. Haremos dos cadenetas y vamos a realizar dos puntos altos en cada cadenita. Uno y dos. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Dos puntos altos en cada cadenita. Cuando lleguemos al final de nuestra vuelta, cerraremos la segunda cadeneta del principio con un punto enano y cortamos.
Y ahora rellenaremos. Vamos a realizar el lazo. Haremos un anillo mágico simple. Pasamos nuestra aguja. Enganchamos y aseguramos. Ahora vamos a subir con dos cadenetas. Uno y dos. Y haremos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Haremos 3 cadenetas. 1, 2, 3. Y cerramos en el aro con un punto enano. Subimos 1, 2, 3 y hacemos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y terminamos con 3 cadenetas. 1, 2 y 3, cerrando nuestro aro, todo dentro del aro, con un punto deslizado. Cortamos y ahora tiramos para cerrar el lazo. Ahora damos vueltas con una de nuestras hilo, uno, si lo hacemos para ese lado, este lo haremos para el otro, y ahora ya haremos aquí un nudo. Con esta misma lana coseremos a la cabeza. Vamos a empezar a coser la parte de abajo de los puntos bajos y por la parte de arriba los medios puntos altos, para que quede con los brazos hacia arriba. Si queréis coserlos hacia abajo también quedan muy bien. Vamos a coser de abajo hacia arriba. Una vez cosidos los brazos, pondremos la cabeza entre los dos brazos y coseremos de la misma manera. Agarraremos de abajo y engancharemos en algún punto de la cabeza. Y así haremos todo alrededor. Vamos ahora a coser las orejas. Podéis ponerlas así o un poquito más separadas. Y las coseremos pillando dos puntos de abajo. Y atravesando la oreja. ¿Veis? Ahora
¿Veis? Así vamos a realizar varias pasadas, por debajo y atravesando solo la oreja, un trozo. Vamos a colocar el lazo. El lazo lo podremos poner o aquí, justo en medio, o a un ladito de la oreja. Yo lo voy a colocar aquí. Para coser las patas dejaré tan solo el centro del aro mágico y las coseré así juntitas. Para el otro hipopótamo se las cosí separadas. Y abajo hacia arriba. Ahora vamos a coser la cola. El hilo que nos quedó aquí lo he cortado un poco en vez de ocultarlo para la cola. Y ahora, justo debajo de la faldita del volante, agarraremos dos puntos y atravesaremos la parte con un puntito y bastante. Y así le vamos a dar varias pasadas. Para hacer el otro hipopótamo, la única diferencia son estos tirantes y aquí unas cadenetas. El tirante simplemente haremos un nudo deslizado haremos tres cadenetas, una, dos y tres cadenetas. Subiremos con una cadeneta y haremos tres puntos bajos. Uno, dos y tres. Subiremos con una cadeneta, daremos la vuelta y esto mismo lo vamos a hacer un total de siete veces. Como ya lo hemos hecho uno, nos quedarán seis. Haremos un total de siete veces. Así seguiremos haciendo hasta arriba. Cuando hayamos terminado, para darle la forma redondita, haremos tres cadenetas, una, dos y tres, y engancharemos con un punto enano al principio. ¿Veis? Dejamos hebra. Y cortamos. Con esta hebra que podéis dejar larga, podéis coserle un botón y por aquí coseremos justo cuando empieza el cuerpo. Dejaremos 1, 2, 3 y 4 puntos entre tirante y tirante. Para hacer la parte de atrás pondremos doble nuestra lana, engancharemos aquí detrás, por ejemplo, enganchamos así, de esta manera. Enganchamos nuestra lana doble y ahora haremos 10 cadenetas. Haremos una,
Todo esto desde el inicio de la cabeza. Y lo pasaremos hasta aquí y lo engancharemos con un punto enano. Punto enano, pues nada más que volver a enganchar. Y pasaríamos por aquí y por aquí. Y ya aseguraríamos con otra y perderíamos nuestra lana. Es la única diferencia con el cuerpo de la bailarina. También el color llega justo, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Dejaremos solo 5 vueltas en color gris, lo demás irá todo en verde. Aquí tenéis la parejita. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial.